10, un número cambió el deporte. Nuevo Black Reset 10, perfecto balance de belleza y movimiento. Buenas noches, estas son las noticias más destacadas que hoy viernes 31 de mayo requerimos a través de nuestros servicios CMOV de Claro y CMI. Comenzamos. El desempleo en la zona euro alcanzó un máximo histórico al ubicarse el 12.2% durante el mes de abril, lo que representa que más de 19 millones de personas se encuentran sin empleo en los 17 países que la conforman. Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, expresó su deseo de seguir contando con Venezuela como país acompañante en el proceso, ya que según él ha sido muy útil en las conversaciones. Dana reveló que la tasa de desempleo en Colombia en el mes de abril se ubicó en 10.2%, que se traduce en una reducción del 6.7% con respecto al mismo periodo del año pasado. El presidente Juan Manuel Santos señaló desde Palmira que no es cierto que desde Colombia se esté planeando desestabilizar al gobierno venezolano. Es descabellado pensar que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela. La Junta Directiva del Banco de la República, en su quinta reunión de política monetaria del año, decidió mantener inalterada su tasa de interés en 3.25%, tal y como lo habían pronosticado los analistas del mercado. El Mónaco oficializó el traspaso de Radamel Falcao García, quien firmó un trato con el club principado por 5 temporadas, después de permanecer 2 años en el Atlético de Madrid, en el que ganó 3 títulos. A través de una carta leída por una vocera de Colombianos y Colombianas por la Paz, la senadora Piedad Córdoba denunció amenazas contra su tema de seguridad. Uno de los hombres preguntó por Alessandra, que trabajaba con Piedad Córdoba. Su madre respondió que no estaba y el armado subrayó: agradezca que no está, la matamos de una vez. El senador Efraín Cepeda aseguró que la reacción de Maduro con relación a la visa de Capriles a Colombia tiene que ver con una cortina de humo para desviar la acción. Me parece que de un lado hay exceso de sensibilidad del gobierno venezolano y de otro lado pues, hay unas cortinas de humo frente a los gravísimos problemas internos. Ampliación y desarrollo de esas noticias en nuestra página web cmi.com.co. Estamos en claro.com.co. Recuerde que móviles, información al alcance de su mano. Buenas noches.